Marito, lindo este, el teatro sobre la Castellana. Lo del Santiago Bernabéu es un estadio en permanente construcción, pero se construye para crecer desde sí mismo. Se construye para crecer en el sentido de que, claro, a veces te parece pequeño y a veces te queda muy grande, dependiendo de los resultados. ¿Por qué? Porque el madridista no le gusta perder. Bueno, a nadie le gusta perder. Y menos al Madrid, en su propio cancha y principalmente en los grandes eventos como la Champions. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. El míster se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro, un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los jugadores de ataque. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Falta y tan temprano en el partido. Esa pelota va a ser del portero. La tiene Gareth Bale. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí lo deja atrás. Carvajal. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Formidable la comba. Partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Pierden la pelota. Esto es lamentable, señores. Este equipo con las pretensiones que tenía, pero la defensa es un desastre. Thiago Motta. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. A jugar al fútbol con las manos en posición de ataque. La tiene Gareth Bale. Qué manera de perder el balón. Rodríguez. Ah, pero qué bien la ha hecho. Rafael Varane. Thiago Silva. Vaya decisión que tiene el árbitro. La tiene Gareth Bale. Edinson Cavani. La tiene Gareth Bale. Balón para Karim Benzema. Recibe compañía. ¡Jesse! El arquero y una actuación brillante. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Está y le va a pegar. Pepe. Rafael Varane, que le traigan una limusina, por favor. ¿Con qué clase la jugó? Pierde la pelota con el rival. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. Thiago Motta. David Luiz. Ibrahimovic. Matuidi. Es una pelota levantada que quiere encontrarse con Ibrahimovic. Balón para Karim Benzema. Thiago Motta. Hemos llegado.
el árbitro se fije, están todos en la cancha. ¡Arrancamos! Rafael Varane. Buena pelota por afuera. Ibrahimovic. Nuevamente el arquero estaba excepcional. Matuidi. Ha tapado muy bien esa pelota. Con la pelota Carvajal. Ibrahimovic. Atrapada de este arquero. Rafael Varane. Balón para Karim Benzema. Thiago Mota. Rafael Varane. Ibrahimovic. Uno más y otro más y la pasan y no la regalan. Bien parado, enorme anticipación. Ibrahimovic. Se puede venir el empate desde el córner. Jesse. Sergio Ramos. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Rodríguez. La tiene Maxwell. Thiago Silva. Thiago Mota. Espectáculo el disparo. Bien para tapar ese disparo. Y la pelota aquí se escapa por el fondo para el tiro de esquina. James Rodríguez. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente. Cristiano Ronaldo. Balón para Karim Benzema. Lo ha parado en seco. Thiago Mota. La tiene Gareth Bale. Mueve muy bien la pelota. Bien, referí, tiro libre. Ha pasado muy cerca ese tiro libre. La verdad que estaba bastante complicado para pegarle de esa manera, pero lo intentó, ¿eh? Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. No logran pasar bien la pelota. Rafael Varane. Mateo Kovacic. Le pegó un zapatazo.
le va a dar. Ha estado sensacional el arquero. Puede ser la última que tengan. Hay tiro de esquina. Se ha terminado 1-0. La verdad que es plausible la actitud de estos jugadores. Lo han tomado este encuentro con toda seriedad. Hay partidos amistosos que deben tomarse de esta manera para levantar la confianza del jugador y del equipo también. Marito, ¿podríamos ampliar el análisis sobre el partido de Gareth Bale?